Si hay una cosa a la que le tengo mucho, mucho asco, es a los anuncios de la Dirección General de Tráfico. Los responsables. Sí, sí, la Dirección General de Tráfico es competencia del Gobierno de España. Y el Gobierno de España es el responsable de millones de accidentes de tráfico. Y la DGT ni digamos. O sea, que los responsables, los culpables de que miles de personas mueran al año en España, en las carreteras españolas, por la mala señalización, por el mal estado del asfalto, nos echan la culpa a nosotros, los conductores, de las muertes y de los accidentes de tráfico. Y ponen medidas tan absurdas como las zonas 30, límites de velocidad, etc. Y normas como la de quitar el margen de 20 km por hora de rebasarlo para adelantar, que te hacen estar pendiente de mil cosas, causando distracciones al volante y miles de muertos. O sea, la DGT es responsable de miles de muertos. Y hay dos normas, dos medidas más que han hecho que el número de accidentes y de muertes se incremente. Uno, comunicar a los peatones, que esto es de toda la vida, cuando estudié yo el carnet de conducir, en el 92 ya estaba, o sea, el peatón tenía preferencia. Pero no lo sabían, entonces el peatón llegaba, paso de cebra, paraba, miraba a ambos lados antes de cruzar. Miraba antes de cruzar. Pues con solo esa premisa, de que los peatones miraban antes de cruzar, miles de muertos menos. Pero la DGT dijo, informó, ahí los peatones tienen prioridad y ahora el peatón pasa. Pasa, el coche no le ve, no le da tiempo a frenar y el peatón muere. Si luego han bajado a zona 30 porque mueren menos. O sea, primero haces, les dices que crucen sin ver, sin mirar y sin pararse, sin ver siquiera si el coche le da tiempo a parar, si les ha visto, matas. Porque claro, haces que la gente salta. Ya no te voy a decir las madres con el cochecito de bebé. O sea, que una madre, hay que estar loca, en serio. Una madre, no pienses que mira allá primero a ver si viene un coche y luego saca el coche, el carrito. No, no, saca el carrito y el coche ya parará. Si viene un coche y le lleva el carrito y le mata al niño, pues así. Pero no solo esto. Niños, ancianos, todo tipo de personas. Sí, tenemos la razón. Pero ¿de qué te sirve la razón si el coche que viene no le da tiempo a frenar porque no te ha visto, porque está mirando la radio, porque le ha deslumbrado el sol, porque hay una zona de sombra, porque yo qué sé, tiene una avería mecánica y no puede frenar y te atropella y te mata? Puedes tener toda la razón del mundo, pero si te mata, te mató. Y te mató porque la dirección del general de Franco te dijo, uy, sí, vulnerable está al cruzar, prioridad. Como la prioridad 2, prioridad de los ciclistas. Vamos a ver, si tú pones dos vehículos a dos velocidades distintas, creas accidentes de tráfico, es que todo lo dice cualquiera. Pero el director general de tráfico es tonto y todos los que están allí en la DGT, pues esto. Si yo fuera guardia civil de tráfico, cogía y detenía a todos los de la DGT y a los del gobierno que han puesto estas normas, y sobre todo cuando pusieron la de prohibido rebasar en 20 kilómetros por hora. O sea, los 20 kilómetros por hora es para coger a todos los de la DGT, ¿eh?, y meterles en la cárcel. Pero es que tenían que estar pudriéndose en la cárcel. O sea, por recaudar, les importa una puta mierda matar a los conductores. Y luego llevan 40 años diciendo que la culpa es nuestra de los límites de velocidad. Los accidentes, ni un accidente de tráfico, nunca a lo largo de la historia, nunca un exceso de velocidad ha causado un accidente de tráfico. ¡No! La velocidad no causa accidentes de tráfico. Causa accidentes de tráfico el mal estado de las carreteras. La mala señalización. Guardia Civil, multad a la Junta o a la Dirección General de Fomento, al que... A ese tenéis que multarle, no al conductor. ¡A la Junta! ¡Ah, pero cómo voy a multar a quien me coloque aquí! ¡Multad al Ministerio de Fomento, coño, multadlo! Que si se han muerto varias personas en ese punto negro del accidente es porque está mal la carretera. Y lo sabéis y los tenéis señalizados. ¡Joder, detenerlos y meterlos en la cárcel! ¡Y que paguen y juzgarlos!
Porque un punto negro de accidente es donde muere mucha gente. Por eso es punto negro. Y se sabe, y está señalizado. Y se sabe incluso que es por la gravilla suelta, por el mal peralte, por la mala señalización. Porque hay cruces así, en rampa, en rotonda, en curva, en cambio de sentido, joder. Y encima, nos echan la culpa a los conductores, claro. Es más fácil decir, tienes la culpa tú y yo me lavo las manos, gobierno de España, que admitir el error y de que he asesinado por mi culpa, por no mantener las carreteras en buen estado, hay miles de muertos. Ya, es que dinero que va para radares y no para asfaltar puntos negros de accidente, no. O sea, va para radares y no para reparar carreteras, no. Va para radares y no va para señalización. Va para drones, Pegasus, velo láser y putas mierdas y ni un puto helicóptero sanitario. Eso es lo que le importa al gobierno de España y a la Dirección General de Tráfico, a los conductores. Y la medida de los límites de velocidad son únicamente para recaudar, se inventaron para eximir y lavarse las manos, porque claro, si te dicen, hoy se ha muerto alguien por la carretera en mal estado, pero si es que igual iba demasiado rápido. Igual iba demasiado rápido, pero patinó porque está la gravilla suelta. Que eso no lo dicen. Y si hubiese ido demasiado rápido y la gravilla no estuviese suelta, pues igual no había tenido el accidente. O sea, que el culpable eres tú, DGT. Tú eres la culpable de muchos de los accidentes. Que sí, que otros accidentes pues son problemas mecánicos o una distracción al volante. Te encuentras un obstáculo y te estrellas. O un problema mecánico, tienes una avería del coche, no frena, o te sales, o te revienta una rueda y te chocas. Pero muchos accidentes de tráfico es por el mal estado de las carreteras. Y cero accidentes a lo largo de toda la historia. Que, a ver, la velocidad influye en la distancia de frenado. Pero, y también en el golpe que te pegas, ¿no? Pero lógicamente. Y no es lo mismo que atropelles a uno a 50 que a 20, no es lo mismo. Pero si a esa persona le educas, mira antes de cruzar, en vez de decir, tienes derecho, cruza, pasa, sin mirar, pues, ¿comprendéis? Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.